Bueno, había quedado planteado esta revisión tratando de precisamente ver lo ideológico y lo serio y también las cuestiones más básicas. El ícono representativo el 25 de mayo es esa imagen del Cabildo precisamente donde la gente está afuera y porque quería saber, si la podemos ver, señor director, esa que quería saber qué era lo que estaba pasando. ¿Cuánto de esa imagen es realidad y cuánto es ficción? Bueno, sí, hay mucho paraguas para lo que era aquella época. En realidad, uno si va al Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama, va a ver paraguas de los que se comercializaron en 1810. Es decir, que había en Buenos Aires paraguas. Lo que no había era paraguas de la calidad que suele haber en los cuadros, ni tampoco esa cantidad de gente. Ahora, vos dijiste muy bien, la gente quería saber qué era lo que se estaba discutiendo, porque justamente la frase no fue como creemos por lo general, el pueblo quiere saber de qué se trata, sino que este grupo de personas que estaban debajo de la recoba con frío, al mediodía, en el horario en que ya iban a descansar a sus casas, etcétera, estaban esperando que los de arriba tomaran una decisión. Y ellos, en realidad eran un grupo de presión, ¿no es cierto? Un grupo de presión, exactamente, que lo que gritaron era el pueblo quiere saber lo que se trata. ¿Qué es lo que están tratando? El pueblo quiere saber lo que se trata, no de qué se trata. Después, en algún momento... Y ese era el grupo de presión que estaba por esta solución de, bueno, independicémonos o separémonos un poco. Claro, claro. La mitología dice que ahí estaban, aparecen las escarapelas y aparece French y Beruti repartiendo estas cintillas blancas y celestes. En realidad la bandera no existía, lo que hay es... ¿Cuál es el antecedente con rigurosidad histórica? No, las escarapelas que tenemos nosotros en este momento se repartieron en 1811, el 5 y 6 de abril de 1811. Casi un año después. Un año después. No existían en 1810. Existían otras escarapelas que eran coloradas y blancas. La confusión surge porque Bartolomé Mitre, en su faceta de historiador, lo consultó a un coronel de apellido Alvariños, que era muy joven en aquel tiempo, y que le relató que en la plaza se habían repartido escarapelas. Claro, se equivocó, fue la ensonada del año siguiente, se equivocó dos situaciones, digamos, muy, muy caóticas que tuvo la Plaza de Mayo. Señor director, si podemos ver la siguiente placa, también tiene que ver con la iconografía. Estos personajes, el sereno, el oficial Patricio, esa era la vestimenta de la época, ¿es correcto? Sí, sí, es correcto. ¿Qué le podemos decir a los chicos? Bueno, hay algo ahí que no... Varias cosas. Uno siempre piensa, ¿no?, el sereno y lo escucha diciendo las ocho andado y sereno. Pero en realidad un día de lluvia no decía las ocho andado y sereno, sino las ocho andado y lluvioso. Es decir, lo que era un informe del tiempo. Nuestra Nadia estaba en aquel tiempo también diciendo cuál era la temperatura y cómo era el sistema. Y en la siguiente, sí, perdona. Y me decías también, bueno, los patricios. Bueno, los patricios fue el primer regimiento que tuvimos. Manejado por Cornelio Saavedra, un comerciante que tuvo que calzarse el uniforme durante las invasiones inglesas. Nuestros patriotas no tenían capacidad militar ni recién San Martín, en 1812, cuando llegó, comenzó a construir un ejército en el Río de la Plata, que antes eran nada más que buenas intenciones. Recordemos que San Martín era un militar de carrera y el resto no, eran abogados o comerciantes, como en el caso Belgrano y Moreno. Tenemos la imagen, otra imagen que tiene que ver con el momento de la jura del gobierno patrio, y si podemos pasar a la siguiente, así te quiero pedir una opinión sobre el papel que desempeñaron, así están Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, claro. Manuel Alberdi, Manuel Belgrano, ¿sí? Bueno, ahí tenemos cuatro de los miembros de la primera junta, ¿no? Dos que se llevaban muy mal, Saavedra y Moreno. Se llevaban muy mal. Lo curioso es que Saavedra estaba casado con Saturnina Otarola, que para el 25 de mayo estaba embarazada. Y cuando nació el chico, que nació en el fuerte, el nombre que le pusieron es Mariano. El nombre de Moreno, una curiosidad que no sabemos por qué surgió así, ¿no? De su enemigo de la época. Exactamente. Por citarlo de esa manera. En el caso de Manuel Alberdi, fue la primera víctima, el primer muerto de la primera junta. Él murió el 31 de enero de 1811, saliendo del fuerte. Cayó en la Plaza de Mayo, en la actual Plaza de Mayo, murió de un síncope, luego de haber tenido una discusión bastante agria con el Dian Funes. Así que fue, digamos, no alcanzó a celebrar el aniversario de la revolución. Y en el caso de Belgrano, bueno, un hombre que estuvo muy comprometido con la revolución desde sus inicios. Pero Belgrano tenía esta postura distante en el sentido de que él buscaba
en realidad quería establecer otra monarquía aquí, claro. En principio, digamos que era claro. La monarquía de los portugueses. Él decía que la mejor manera era liberarse por esta vía. Bueno, claro. ¿Su postura estuvo muy aislado en esa discusión? No, para nada. Esa postura la sostuvo sobre todo para 1816. Al comienzo era tan revolucionario como todos. En un viaje que hizo a Europa, una misión junto a Rivadavia, volvió muy convencido de que lo que necesitábamos era una monarquía. Digamos, dos cosas trajo de allá. El interés por la monarquía y las colonias francesas. Vos sabés que el perfume y las colonias eran cosas que no se utilizaban en claro. Buenos Aires. Y Belgrano fue uno de los primeros en emplear colonias, en perfumarse. Imagínate para sus paisanos ver a este hombre que andaba con perfume, que se cuidaba las manos, que se vestía elegante. Un metrosexual de la época. Un metrosexual, sí, sin duda. Daniel, gracias por habernos acompañado. Mucha suerte con tu libro que recomendamos. Aquí muchas tenemos gracias. Un ejemplar de él. En realidad no hay referencias aquí al 25 de mayo, sino al centenario cuando se festejó. Y a otros hechos históricos, precisamente al lado B o al backstage, por decirlo en términos modernos, de esos hechos históricos, nos gustó mucho tener tu presencia aquí. Gracias, Javier. A ustedes nos vemos en el próximo bloque para tratar de ver qué pasa con la temperatura, el clima, ahora que viene el fin de semana, y lamentablemente no largo, pero bueno, viene el fin de semana. Acompáñanos.